coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y ya estábamos con don Alfredo Calcaño para escuchar estos apuntes para la coyuntura que nos vienen muy bien. Bueno, hoy vamos a seguir en el esquema que estaba, que es el de tratar de esbozar los rasgos fundamentales de un modelo argentino de desarrollo año 2021. Es decir, ver cómo, qué es lo que podríamos tener a la salida de la peste. Estábamos haciendo el estudio en general y después por sectores. Había empezado con el sector agrario. Ahora me voy a referir un poco a la realidad hoy del sector agrario, que abarca desde las más modernas formas de explotación, como la siembra directa, hasta las posibilidades que brinda el silo bolsa para esperar el mejor momento de venta, ya sea según lo marca la bolsa de Chicago o la simpatía de los propietarios del campo y de los silos bolsas hacia los gobiernos neoliberales. Es que la oligarquía terrateniente no ha desaparecido de la historia, sino que adopta otras formas y fue capaz de conciliar el apoyo, a veces pasional, de esos sectores que solo tenían la tierra que estaba en las macetas de sus balcones en barrios de clase media urbana. El núcleo de ese nuevo campo son alrededor de 4.500 productores sojeros, el 6% del total, que producen más de 1.500 toneladas de soja cada uno y que generan el 54% de la soja. Si se le suman otros 5.800 productores que producen de 750 a 1.500 toneladas cada uno, se llega a casi el 70% de la producción de soja. En total son 10.300 productores, que no es mucho frente al total general de 73.000 productores de soja. Es decir, que quienes se arrogan la hegemonía agraria en la Argentina son 10.000 productores. Es decir, no tienen el volumen como para encabezar y para ser hegemónicos en ningún proceso. Esta aglomeración de terratenientes y empresarios, unida a su forma de proceder, cuadra en la tercera acepción de oligarquía del diccionario de la Real Academia Española, que es el conjunto de algunos poderosos negociantes que se aunan para que todos los negocios dependan de su arbitrio. En la realidad, en los años 1940, y en especial desde 1945, terminó la hegemonía del sector agrario y comenzó la del industrial. Después, con la globalización, que es también de los negocios, busca imponerse el fenómeno inverso. Ahora, con el poder compartido con los sectores financieros y de la comunicación. Pero lo que entonces era un resultado del predominio real de la industria, que tenía volumen como para ser hegemónico, en este momento es una construcción artificial, porque en los hechos el sector agrario es el preponderante en las exportaciones, pero no en el empleo ni en el valor agregado del conjunto de la economía, en donde más o menos genera el 8%, 8% del empleo y 8% del valor agregado.
Es decir, no tiene el volumen como para hegemonizar un proceso económico global. Eso también marca la fortaleza de su capital simbólico a la hora de concitar apoyos de otros actores en las relaciones de fuerza y obtener decisiones favorables a sus intereses. En realidad, el sector pampeano y el extrapampeano agrarios son esenciales para el funcionamiento económico nacional. El pampeano es el único que en la actualidad crea excedentes de magnitud en el comercio exterior e inserta eficientemente al país en el esquema agrario internacional. El extrapampeano provee al mercado interno de los alimentos diferentes a la carne y los cereales y de materias primas para distintas ramas industriales. Además, vive en él la mayor parte de la población rural. A nuestro juicio, ambos sectores requieren profundas reformas que, de realizarse, tendrán repercusiones trascendentes en el conjunto de la vida nacional. La forma como la sociedad argentina resuelva, por acción o por omisión, el funcionamiento del sector agropecuario será decisivo no solo para el sistema económico y las condiciones generales de vida, sino también para el sistema político. Serían dos países muy diferentes aquellos en los que en uno predominara una alianza entre los productores agrarios conservadores y las empresas transnacionales, o aquel otro industrial con fuerte base agraria y muy importante participación estatal o mixta. La posibilidad de uno u otro radica en gran parte en el destino que se le dé al excedente generado por el sector agrario. Nadie niega la importancia de la producción agrícola y ganadera y su potencial para contribuir al desarrollo de la Argentina. Pero así como el sector agrario genera poder desde su área, entendido como la capacidad de establecer o modificar decisiones políticas que lo favorezcan, también enfrenta muy serios problemas. Por ejemplo, los planteados por el monocultivo, el desequilibrio regional y el deterioro tanto de los suelos, el agotamiento es un problema del futuro importantísimo, como del medio ambiente, estas son algunas de las consecuencias negativas de su formidable expansión tecnológica. Es indispensable incluir al sector agropecuario dentro de una estrategia nacional de reindustrialización, diversificación exportadora y redistribución progresiva del ingreso. Tal proyecto es muy distinto de la visión que, basada en la doctrina de las ventajas comparativas, busca imponer de nuevo la idea del campo como motor del desarrollo. Creemos que valorar un solo sector económico, aunque sea el campo, por más riqueza hasta simbólica con la que cuente, es sobreestimar en lo político determinadas realidades en desmedro de otras. Por supuesto, pero sobre todo en lo económico, la imposición de un determinado modelo de características sociales excluyentes y por lo tanto carente de sustentabilidad económica de largo plazo no es admisible. Además, existe un tema
que ha sido cuidadosamente ocultado, que es el de la propiedad de la tierra. Bueno, se me vencieron los 10 minutos. Nos vemos mañana. Gracias.